Ó, peguei essa entrevista aqui lá do, catau, do canal Futebol Brasileiro. Futebol brasileiro. Entrevista bem legal aí do auxiliar do CUDE. Bem interessante falando sobre futebol brasileiro. aí na entrevista, tá? Antes de tudo, deixa sua inscrição aí, seu comentário, seu like, porque ajuda bastante. O canal tá voando, graças a vocês, vocês que fazem isso aqui acontecer, isso aqui rodar. Vocês gostam de treta, a gente traz treta, vocês assistem mesmo. E é disso que eu gosto. Espírito fofoqueiro. <laughs> Brincadeira, oh, vamos por vídeo ahí, después a gente comenta encima. Bora. Venís de, del fútbol brasileño, lo acompañaste al sí. Chacho ahí en enero, sí. ahora el Chacho agarra Inter, que va a jugar sí. con River. Eh, tenemos eh, sí. cuatro equipos argentinos en la Copa Libertadores, en, esta, en, los, en los octavos, sí. y el gran cuco son los sí, equipos sí. brasileños. ¿Cómo analizaste? ¿Los ves con posibilidades a los argentinos? O, o otra vez los brasileños van a estar ahí en la final. Eso, Pero, ¿no? vos lo ves a los equipos. Sí. De bueno, por ahí Palmeiras sí. hace un poco más la diferencia, lo veo como más, más aguerrido, Exactamente. más bueno, Ese, Muy bien, muy bien, ahí está Germán. Ese es el equipo más duro de Brasil. Ese es el equipo que sabe a lo que realmente juega. Mira, te golpea con Ronnie, te, te golpea con Dudú, te con golpea Vega. con el volante con Gaby Veiga, va, te golpea, exacto, te, Gaby, eh, te, mete el, te, eh, te mete el puñal, te hace el gol, se retrasa, te espera, te aguanta y cuando vos lo estás dominando en una posesión que capaz que no le pateás al arco, te mete una contra y te deja de vuelta mal parado. Y en el estado en de ánimo dentro además. del partido te aniquila. Totalmente, el sintético que vuela, sintético que es jodidísimo para los controles. Porque capaz que te toca jugar en el Mato Grosso, no sé, con unos pastizales de 20 metros y te meten a jugar a la cancha de Palmera que la pelota vuela, ¿me ¿entendés? Y ellos en los controles la tienen clarísima ahí porque juegan ahí y después tienen, a ver, a ver para mí tienen un central que es ganador, Nato, que es como Gustavo Gómez, que no tenga duda, y es... Candidato, ese sí es el equipo candidato. ¿Sabes cómo es? Es como en un momento fue el Boca Bianchi, el que te golpeaba y en un momento vos capaz que te tenía la pelota y no lo lastimaba. Te hacía un gol y te ganaba. No tiene chance Exactamente, Mineiro, justo Diego. Ti, me porque del... cruzan ahora. Palmeiras Mineiro. Es un buen Sí, cruzo. ahora cruza. ¿Viste? Ahora, cru... sí, sí, ahora cruza, define en Palmeira y bueno, nada. Nosotros, bueno, chacho. Eh, el producto y lo que se había a ver, lo que se trabajó, que fue a partir de enero estaba completamente a los equipos que, que, juega, que, que juega Chacho, automáticamente costó en un momento, se ganaba se salió campeón del estadual eh, después el Brasileiro empezó en abril, estábamos terceros después en de Copa Libertadores ya estábamos segundos quedamos afuera con, con la Copa de Brasil que le da mucha importancia contra Corinthians donde de local eh, habían jugado un partido extraordinario 2 a 0, y terminamos perdiendo en Corinthians 2 a 0, y perdimos por penal y quedamos afuera. Eh, pero, no, 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 a ver, es fútbol, yo le veo más chance a haber estado, ojalá por los muchachos de Mineiro, que los quiero a todos y los amo, pero para mí va a ser durísimo, ese, ese es durísimo, eh, ahí, esa, 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 esa ese mata mata va a ser durísimo. Diego, bueno, tengo apretado play hace un rato, pero no, no me hablas de, de Inter, ¿eh? ¿Qué pasa, Javi? Tengo, ¿Qué pasa, Javi? Tengo apretado <laughs> play saber? ahí no. para grabar todo y no. no. Rec tiene que apretar por eso. No? No. Ah, Rec, claro, tenés razón. Rec. No. <laughs> sí, si no das en no, la tecla no, adecuada, estamos al horno, Javi. <risa> 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 estuve, es pero verdad. Escucha, eh, no, no, el play se, era. Habla, el play habla, era Javi, porque habla, hablaba te te él, escucho. por eso. Sí. Quieres saber todos los detalles del no. Inter, Todo. saber es cómo este decir, va a jugar, no, cómo va a marcar. Y... No, no, yo te voy a hablar de lo que, era. yo te voy a hablar del técnico anterior porque era el que estaba el técnico anterior. ¿Sí? ¿Entendés? Eh, de Mano Menezes, cómo venía jugando. Chacho va a ser completamente diferente. Olvídate que Chacho va a ser completamente diferente. Chacho nada. Si lo conocemos los equipos de Chacho, protagonista, te va a ir a atacar, te va a ir a buscar. Por eso es un cambio en la mentalidad cuando vuelve a al futbolista: de una manera, o juega de una manera, o juega de otra. Cuando le das esa libertad y el tipo se, se muestra en su esplendor, cuando el tipo se suelta y gana confianza. Y está bien de otra manera cuando tiene otro entrenador que te dice: che, guarda cuidado en subir, porque guarda cuidado. Entonces el jugador está más restringido vuelvo a retear no a tardar hablando mal del técnico anterior pero del técnico anterior jugaba de esa manera nosotros con el minero te digo la verdad le pegamos un baile infernal a Inter y nada <laughs> no pasaron la mitad de la cancha en el, en el minerado. pero vuelvo a reiterarte con Chacho es otra historia es diferente pero imagínate digo que juegue con los dos nueve ahora llegó Enner pero también está Luis Adriano claro, con te... lo que significa cinco delanteros cinco, delan cinco delanteros te... te va a jugar con todo? cinco delanteros te va a meter <laughs> nada te va a atacar te va a atacar como loco pero no estoy descubriendo nada, no estoy... Qué partido, ¿no? qué serie de linda, a... porque River ataca y... Es va a ser oh, pre... una llave fantástica. Igual ahí tengo sensaciones encontradas porque, bueno, lo amo a Nacho Fernández, soy amigo de él y, bueno, nada. Eh, nada, que sea lo que yo quiera, nada más. <laughs> Qué grande. Eh, a ver, nosotros desde afuera quizás lo, lo, lo consideramos a, o, o lo vemos un poco obsesivo, detallista a, a Chacho, eh, y, y esa obsesión sí. con el jugador brasileño, los podés eh, de, de, ¿le costó o, o realmente hay un, un, una adhesión al, al trabajo? Sí, de parte sí. De... Yo cuando llegué ya había trabajado en Inter y me encontré obviamente que fumo con y yo, viste, dije... ¿Cómo hacemos moverlo a Jul? ¿Entendés, Julki, sí. Un profesional de, de 100%, ¿viste? Un tipo de 36 años que hizo 1.500 goles. No, ¿viste? Y nada. Y con Chacho no se negocia, ¿viste? Con Chacho no se negocia. La intensidad, el entrenamiento, estoy cansado. No, no, no está cansado. que esto No te das una idea. Nosotros llegábamos. Viste que Brasil es enorme, parece que es el mundo entero el país, de lo grande Ban que. Ban Salíamos a la una de la mañana, el avión, el charter, para Belo Horizonte que los traslados son todos lejos, son todo así. Era llegar tres y media, cuatro de la mañana, diez y media, dormir en la misma concentración de ahí del club, y diez y media los futbolistas que no que no habían eh, participado los que habían entrado pocos minutos, a entrenar. Y a entrenar, y vos decís, che, pero el avión, el cansancio, que todo lo otro, no sé, vos contara como quiera, corrían más que si hubiesen jugado 90 minutos el otro día. Para mí pasa todo por el ser humano. Adiestrarlo, hablarle, obviamente, no imponer, no por imposición, sino por hacerle creer que esta es la manera. Y la verdad que los brasileros, viste, se terminaba el yoguiño ese que le gusta, le encanta el 5 <coughs> contra 5, y vamos te rompen los arcos y nada más. No, acá lo que corrieron, acá lo que se mataban, la presión, y el que sabía que el que no corría no jugaba. Es una... Viniste, llegaste a Belo Horizonte y viajaste al otro día, porque al segundo día, tercer día jugás. Y no me diga cómo... Treinta y pico años, de tipo de vuelta a subirse, jugar el martes de nuevo, jugar el sábado, jugar un miércoles, jugar un domingo, viajar a Colombia, viajar a Perú, viajar y volver el brasilero. Yo la verdad no sé. Y ellos van felices, a eso sí tienen una tranquilidad y van con una, una 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 felicidad, viven diferente, otra cultura, otra obviamente. Ya lo sabemos, ¿no? Veamos de qué manera vive el brasilero. Pero muy, muy ya profesionalizado. ¿eh? Diego... Eh, que solamente hacen Yoguiño y juegan en la playa. Sí, sí, eh, sí. Perdóname, no, me, me quedé pensando en lo de pincha brasileño. Sí, por... Quiero ir más a la barra y sobre todo al episodio que, que, sí. que todos vimos, ¿no? De los barras de, de Mineiro con el chacho ahí bajando del auto. Decir que el chacho las tiene bien puestas, se baja y te encara, pero eh, debe ser intimidante. Digo, ¿cómo fue esa situación? Ah, Frank. Hola, Fran, ¿cómo andás? Sí, pues te escuchaba, bien, no, maestro. Escuchaba, Fran, eh, te digo la verdad, eh, te lo digo bien, más fácil que la tabla del dos fue. Mira. <laughs> qué sabe qué pasa, Fran? Fran, 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 escuchaba, Fran. Estamos criados en Argentina, que de chico cuando jugábamos al Babi. Volaban los tiros para todos lados en un Babi fútbol, ¿entendés? Entonces, a ver, Chacho, se bajó, ¿vos te crees que se asustó? Total. No le pasó nada. Hacían después, hacían como un cántico, ¿me entendés? Nosotros fuera, chacho, sí, fuera, fuera, no lo queremos, no, no lo queremos. Se metió dentro de la camioneta y se fue. ¿Entendés? Pará, con eso no hay que subestimar a nadie, porque viene un loco y te pega un tiro, ¿eh? Sí. Vos me entendés. Pero no está... A lo acostumbrado de cómo estás acá en este fútbol, en Argentina y cómo se vive, <coughs> hemos sufrido todo como futbolistas de primera división o de un montón de situaciones que hemos... que se sabe, a ver. No vamos a andar revelando ni sabiendo un montón de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, de ese lado, sin subestimar a nadie, no, ni te asusta. Imagínate lo, ¿no lo que te quiero decir. Sí, ni te asusta. Diego, querido. Vale, ent entienden de lo, lo sí, que sí, voy a Sí, ¿no? está perfecto, sí. muy claro. Claro, él falando ahí sobre. Ali cuando los torcedores del Galo fueron a hablar con un cude y tal, falar... Não se intimidar. É, cara, você imagina um jogo da várzea por exemplo, da Argentina, um jogo de terceira divisão. Você é louco? Os caras já cresceram ali, já, digamos, vacinados, né? Mas é legal, ele falando sobre Palmeiras, né? Lembrando o boca do, do Bianchi. Palmeiras, assim, é que a, às vezes a gente. Olha só pra gente, e esquece, né? De como os outros enxergam, né? Isso até na vida pessoal, tá? Mas falando do Palmeiras agora, a gente esquece como que a galera enxerga o Palmeiras, né? E a galera enxerga... Com, essas, com esses olhos de dificuldade, né? O cara que comanda o Atlético Mineiro, que comanda algum outro time e vai enfrentar o Palmeiras, sabe que vai ter dificuldade. Então, ele, hoje, né? o Cudê, indo pro Inter, vai pegar o River Plate, né, se o Palmeiras for pra final e o Inter for pra final, é o único jeito da gente se enfrentar na Libertadores, mas você vi que o cara ali já conhece bem, conhece bem, sabe como que é, né, enfim, jogou conta, sabe qual é que é a fita, né. Beleza, comenta aí o que vocês acharam, eu achei bem legal essa entrevista, eu vou deixar o link aí do canal Futebol Brasileiro, né, na descrição, para vocês se inscreverem lá também, dá uma força, beleza, tamo junto, é nóis.